Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Homestead, Florida. Tenemos un placer hoy de tener Gerardo Sánchez Rodríguez, en Neuro Cirujano Pediátrico de Ciudad de México. Él va a presentar el tratamiento de la malformación de Chiari número 2. Y primero déjame introducir a los panelistas. Ok, hola Marco. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio y les hablo de Ciudad de México. Gracias por la invitación. Ok, y Marco va a estar en Neuro Cirujano. Ok, gracias Gerardo y todo es tu show. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esta plática. Más bien es un trabajo que se ha venido realizando durante varios años y se ha tratado de modificar o de ver específicamente sobre el tratamiento de esta patología. Pero miren, nuestro hospital, el Hospital de Neurocirugía Pediátrica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, específicamente de pediatría, somos los integrantes. Mi nombre es Gerardo Sánchez, soy el jefe de servicio. Está la doctora Alma Griselda, el doctor Roberto Casarrubias, Miguel Ángel Cerred y el doctor Roberto Gómez. Somos todos el equipo de neurocirujanos pediátricos de esta unidad. El tema que quiero compartirles a ustedes es la malformación de Chiari 2. Porque sabemos dentro de las clasificaciones está el 1, 2 y 3, ¿no? Que ya son. Pero los más comunes es el Chiari, tanto 1 como el 2. Entonces, ha habido mucha controversia en ocasiones sobre las estrategias quirúrgicas y eso es a lo que yo quiero llegar. Para poder entender bien si hay en el auditorio personas o lo lleguen a ver, vamos a definir bien lo que es el Arnold Chiari tipo 2. Bueno, es una patología asociada a mielomeningocele y también a una malformación específicamente que es por el Chiari, que es cuando el cerebelo se ve empujado hacia la parte superior del canal espinal, puede interferir en el flujo normal del líquido y la malformación de estructuras que contiene la fosa posterior y secundariamente las estructuras supratentoriales. ¿Esto a qué nos referimos? Por ejemplo, vemos en esta tomografía, o sea, vamos a ver nosotros todas las alteraciones que el paciente de Arnold Chiari tipo 2 va a tener en el cráneo, específicamente en la fosa posterior, donde tenemos el cerebelo, que las amígdalas toman un punto muy importante aquí, las cuales van a estar descendidas, como se toma un ejemplo, como si de la parte inferior de lo que es la columna vertebral, por esa afección que tenemos de la malformación de la espina bífida, el mielomeningocele es, como su nombre dice, es un quiste que contiene el sistema nervioso. Entonces, en base a toda esa liberación de energía o de vectores, va a afectarnos en la parte superior, que es el sistema nervioso, que va a hacer que todos los elementos de la fosa posterior tiendan a quererse ir por el agujero occipital o el agujero magno. Por eso la fosa posterior es pequeña, como aquí indicamos, fosa posterior pequeña. O sea, vean aquí la fosa posterior en esta tomografía, qué chiquita es, ¿no? Vemos cómo son los peñascos, están cóncavos, ¿sí? A veces se tienden a ser aplanados. El clivus también se va a ver afectado. El agujero magno en ocasiones, véanlo aquí. En este segmento van a ver cómo está abierto, ¿sí? Porque ahí es donde está la afección, específicamente en la fosa posterior y la unión cráneo-cervical. También de otras alteraciones que vamos a tener, obviamente, es la hoz cerebral, se dice que es muy delgada o fenestrada. Y puede haber otras alteraciones, de las cuales tenemos aquí una tomografía tridimensional, que también vemos que se asocia como un cráneo lacunar. ¿Qué es eso de un cráneo lacunar? Bueno, van a ver estas imágenes que son como áreas de adelgazamiento del hueso, del cráneo. En un gran porcentaje se dice que hasta un 40% lo tienen, pero también hay otros niños que tienen estas imágenes, pero se pueden tomar como una variante anatómica. Pero aquí cuando es un cráneo lacunar específico,
se va a ver en una tomografía tridimensional o una radiografía simple de cráneo. Es otra de las, es otra de las alteraciones que tiene el cráneo. Pero esta imagen es la que a mí me interesa, principalmente esta, porque esta va a ser la fisiopatología. De aquí se va a derivar toda la clínica y de aquí vamos a hacer toma de decisiones para un paciente con Chiari 2. Por ejemplo, en esta vemos que la elongación del tallo a través del agujero magno. Vemos el tallo. El tallo va a estar adelgazado, ¿sí? Hipoplásico, y va a tener una tendencia a irse hacia el agujero magno. Esto nos va a ocasionar que nuestro tallo cerebral y todas las funciones que dependan de él van a tener alteraciones, como ya sabemos, de la deglución, pueden tener disautonomías, dificultad para la, para la respiración autónoma, pueden tener apneas, pueden tener disminución de la fuerza, pueden tener muerte súbita incluso en los niños. ¿Por qué? Por esta hipoplasia del tallo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que la elongación del tallo va a querer irse al agujero magno, lo que a veces nos va a dar una hernia amigdalina cerebelosa. Esto es, digamos, de lo poco que se puede resolver quirúrgicamente. Vean aquí, donde está la B, donde está la flecha, cómo las amígdalas cerebelosas van a descender por el agujero magno hacia el canal cervical, ¿sí? Por supuesto que hay grados, ¿sí? No todos los pacientes son diferentes, pero ese es el punto. Pueden descender de 7 milímetros, 4, 3, dependiendo. Y eso es lo que nos va a comprimir lo que es la parte inferior del bulbo y la parte superior de la médula. Y lo que nos va a dar síntomas como alteraciones en los pares bajos, va a tener alteraciones de la deglución también, va a tener problemas de la respiración, puede estar cuadriparético los pacientes o espásticos. Ahí en ese rubro es donde nosotros como neurocirujanos podríamos aportar algo hacia la mejoría del paciente. También tenemos un cuarto ventrículo pequeño, véanlo cómo está pequeño, pero eso es por la misma anatomía anormal que se tiene por el descenso de ese contenido de la fosa posterior por el agujero magno. El acueducto de Silvio puede tener una estenosis, vean, aquí ni se logra ver, ¿sí? El mesencéfalo en pico es típico esto, ¿sí? Que si se dan cuenta es una cabecita y un piquito. Este aquí es, todas las estructuras de esa área se ven deformadas por la misma alteración de las fuerzas y del desarrollo congénito. La masa intermedia la vamos a ver prominente, vean, aquí está la F, ¿sí? Y disgenesia o hipoplasia del cuerpo calloso. Véanlo, qué delgadito está. Y vean, en base a ese sostén, ya sabemos que el cuerpo calloso es una comisura más grande que une los dos hemisferios, que también le dan un sostén, una forma, una rigidez. Y cuando falta pues obviamente que tú puedes tener alteraciones de los dos hemisferios, síndrome de, se van a ver alteraciones como forma de sierra, toda la que son la línea media. ¿Ok? Ahora, también vamos a tener una hidrocefalia de un 90 a un 97%. De nuestros pacientes, ¿sí? Posteriormente muchos ya nacen con hidrocefalia cuando nacen con el mielomeningocele, pero otros la desarrollan en un gran porcentaje cuando se cierra el mielomeningocele. Por eso hay que ser muy precavidos para que cuando nosotros los pacientes nacen con el mielomeningocele, al cerrarlo, tenemos que cuidar que vaya a ser hidrocefalia. Y si no estamos al pendiente de su perímetro cefálico, de un ultrasonido transfontanelar, puede empezar a acumular líquido y nos puede abrir nuestra herida, nuestro mielo, y puede secundariamente una infección. Entonces, yo que hemos he operado yo muchos pacientes con mielomeningocele, el 1% no ha necesitado válvula, pero híjole, es muy poco frecuente. La mayoría me ha tocado que sí amerita válvula. Vean el mielomeningocele, como ya sabemos y como también ya lo manejaron, o sea, se sabe las características del mielo, que aquí es la médula, es parte, es la placoda, el sistema nervioso que está expuesto. Y alrededor está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que está alterado. Entonces, se piensa que por esta liberación, sí, de estas fuerzas, todo lo que es la fosa posterior se altera, ¿ok? Esta es otra clínica del mielo, del Chiari 2. O sea, esto, el mielomeningocele, junto con todas las malformaciones que ya vimos en la resonancia magnética, nos da por definición lo que es el Chiari tipo 2. Bueno, pero
ya que vimos todas esas características, vamos a abocarnos específicamente al tratamiento. Nosotros hicimos una revisión. Hay revisiones previas de mi hospital que coinciden con estas, que esta, la última que hice fue del 1 de enero del 2017 al 30 de abril del 2019. Tuvimos 5 pacientes con Chiari 2, uno de 15 años, otro de 13, 12, 11 y 2 respectivamente. Tuvimos 3 hombres y 2 mujeres. ¿Cuáles fueron los síntomas que presentaron? 3 pacientes de esos 5 tuvieron cuadriparesia, 4 de 5. Sí, pero también se presentó la hiperreflexia, disartria, paresia, el tercer nervio que pensamos que aquí es, tiene que ver ya más con el hidrocefalo, con las malformaciones del mesencéfalo, somnolencia, ataxia, temblor, mareo, hipertonía muscular, lesión del sexto, cervicalgia, que yo le daría como un punto muy importante, vértigo, disfagia, necesitamos, y parece de mi cuerpo izquierdo, ¿sí? Ese es el caso 1, la resonancia magnética de este paciente, su descenso, véanlo, fue de 7 milímetros, ¿sí? El caso número 2 fue de 6 milímetros, ¿sí? Pero vean nuestro talle y cómo se está comprimiendo en contra, ¿sí?, de lo que es la unión cráneo-cervical anterior sobre el diente. Aquí vemos también que es un descenso ya menor en el paciente número 3 de 3 milímetros. Todos estos fueron operados. Pero si se dan cuenta, aquí este paciente tiene otras alteraciones del tejido conectivo, también del diente y del odontoides. Aquí tenemos otro paciente número 4 que tuvo ya su descenso mínimo, pero nos llamó la atención que también este paciente fue el de los más sintomáticos y nada, fueron 2 milímetros. Aquí tenemos otro paciente que fue más notorio. Vean hasta dónde desciende, ¿sí? Todas las amígdalas. Y vean cómo se alteran las fóleas. Veamos aquí arriba cómo las fóleas están muy bien delimitadas. Pero vemos aquí abajo ya cómo se afecta, porque ese tejido va a estar alterado, gliótico. Y, por supuesto, su función ya no es muy adecuada. ¿Qué técnicas quirúrgicas utilizamos nosotros? En 3 pacientes hicimos una craneotomía craniec, le quitamos el hueso suboccipital, resección del arco posterior de C1 y la liberación de la banda fibrosa. Esto nosotros en nuestro hospital le damos mucha importancia porque esto es lo que nosotros vamos, entendemos que es lo que va a hacer que se libere la presión de la unión cranocervical y que esas amígdalas cebulosas se zafen de la compresión que tienen contra del tallo. En un paciente se hizo una craniectomía suboccipital, resección del arco de C1, apertura de la madre, simplastía dural con resección de las amígdalas. Sí, bueno, un compañero decidió hacer esto y bueno, a nosotros nos sirvió porque pues ya tenemos también un punto de comparación con las otras técnicas que nosotros tenemos. Un paciente con craneotomía suboccipital, resección del arco de C1 y la duroplastía y resección de amígdalas. ¿Qué hallazgo nosotros vimos? Nosotros queremos compartir. Vimos muchos que inician con el manejo de descompresión. Se piensa, pues una craneotomía descompresiva, es más fácil manejarlo, como si fuera una no. Realmente no es así. El paciente tiene malformación, estómago, a veces no es suficiente perforarlo. En algunos casos, está aumentado de consistencia, está más duro. Va a tener adherencias la dura madre. Y lo que siempre nos dio problema, de hecho, en un paciente sangró hasta 1 litro en la apertura de la pura dura madre, fueron los lagos venosos amplios y múltiples. Incluso puede haber alteraciones de la anatomía de los senos. ¿Sí? El seno transverso puede estar más bajo y nosotros perdemos la anatomía y podemos tener accidentes vasculares. ¿Sí? En el posquirúrgico, ¿qué pasó? 4 pacientes con mejoría clínica, tanto clínica como electrofisiológica. Y en un paciente no vimos mucha mejoría y posterior avanzó y falleció. Estudios de electrofisiología, nosotros le hacemos potenciales auditivos y de tallo previo, ¿sí? Y también los potenciales evocados somatosensoriales, específicamente para ver todas las alteraciones. Pero nosotros, los que nos interesan más son los de latencia media, ¿sí? Que nos ayudan a ver más las alteraciones de lo que es el tallo. Si nos damos cuenta, nosotros hacemos los potenciales somatosensoriales que vemos nosotros que están
alterados o están disminuidos. Incluso también los auditivos que nosotros tratamos de valorar, están más amplias las ondas, las latencias, ¿sí? Y obviamente los estudios, como en este caso lo voy a hacer más representativo, este es el operatorio y este el posoperatorio. Como aquí está más amplia la latencia y vemos cómo aquí ya se acorta, ¿sí? O sea, una mejoría notoria en la electrofisiología. Después de esto, nosotros ya habíamos leído previamente, pero revisamos la bibliografía de artículos de importancia estadística y también de centros de importancia y de concentración de este tipo. Uno de los hospitales es un artículo del Child Nervous System del 2004, que es el tratamiento y manejo del CARI-2, que ellos comentaban, entre otras cosas, que hicieron comparaciones también con muchas técnicas, revisaban la válvula, porque muchos tenían hidrocefalia, y revisaban el sistema derivativo. Pero nosotros encontramos en nuestro hospital que sí podemos separar los pacientes con disfunción valvular y los pacientes con datos por compresión del tallo. Sí, incluso nos llegamos a hacerle fondo de ojo a los pacientes que había duda y les cambiamos la válvula, pero en la mayoría de los casos nosotros sí fuimos más atinados en las disfunciones valvulares, por eso no decidimos nosotros meterlos en esos casos, porque sí supimos diferenciar entre lo que era una disfunción valvular en CHIARI-2 y específicamente la sintomatología del CHIARI-2. Aquí en estos artículos ellos comentan que hicieron muchas variaciones, pero la que más les funcionó fue la craneotomía descompresiva, la resección del arco de C1 y la resección de la banda fibrótica. Ellos comentan igual que nosotros, les quitaban las amígdalas cerebelosas y el paciente estaba más sintomático postoperatorio, pero ya después en darle seguimiento realmente no había ninguna diferencia o algo significativo en los que le quitaron las amígdalas cerebelosas. Aquí tenemos otros trabajos aquí, como son el doctor Hoffman, Hendrick y Humphries, que es del Sick Children de Toronto. También tenemos otros artículos en los que fíjense cómo ellos revisaron 27. En ellos veían que muchos tenían problemas también con el diagnóstico de las derivaciones, si realmente estaban disfuncionando y eso alteraban con la clínica, o se confundían con la clínica de un Arnold Chiari tipo 2. Pero en general, las técnicas que usaron fueron craneotomía suboccipital y resección del arco de C1 más la plastía dural. Otro fueron craneotomía suboccipital, resección del arco de C1 y liberación de la banda fibrosa. Otros optaron nada más por la pura revisión de la derivación ventrículo-peritoneal. Y otros, revisión de la derivación, craneotomía suboccipital, resección de C1 y liberación de la banda fibrosa. Nosotros coincidimos con este último, porque incluso nosotros revisábamos la DVP de los pacientes que nos orientaban más a una disfunción por hipertensión endocraniana. Y ya, si veíamos la sintomatología que no mejoraba o que se apuntaba más a datos de fosa posterior a detalle, nos abocábamos nosotros ya a la craneotomía suboccipital, resección de arco de C1 y la evolución de la banda fibrosa. Aunque si nosotros ya teníamos posteriormente de la revisión de la DVP, teníamos nuestro estudio electrofisiológico, nos apoyaba más para esta decisión nosotros de la liberación de la fosa posterior. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? La revisión de la literatura está limitada por la calidad de la información en que se basa. Esto lo encontré yo también en mi hospital. Revisamos, y no sé si médicos no anotan bien la clínica preoperatoria y la posoperatoria y los hallazgos de la cirugía. Un médico debe usar su propia experiencia junto a lo que es una práctica ampliamente aceptada en la literatura. Aquí es, si se dan cuenta, en los 5 casos, un compañero de nuestro hospital dijo, bueno, yo, mi decisión es esta por lo que he aprendido, porque he sabido, y él decidió abrir la dura madre, resecar las amígdalas y hacerle ya la plastía. Otros dijeron, bueno, no, ya nosotros resección, nada más quitamos la resección del suboccipital, el arco de CA1 y quitamos la banda fibrosa de la unión, ¿sí? De la dura madre hacia la columna. Y para ellos era nada más suficiente con esto. La literatura médica es a la vez imperfecta, con sesgo potencial relacionado con la experiencia del personal, por supuesto. Muchos en varios centros que apoyan cierta tecnología se abocan a esa o dan
como que sus trabajos, orientación a sus preferencias quirúrgicas. También esto puede alterar realmente los resultados de los pacientes, ¿no? Actualmente no existe un consenso mundial sobre cuál es la terapia inicial más apropiada en pacientes con síntomas de Chiari tipo 2 y los datos disponibles no son bastante confusos, por supuesto. Se sabe que el mal funcionamiento de la válvula imita los síntomas que son más característicos de otras patologías observadas en la población mielodisplásica. En este artículo, que también se me hizo muy importante, la descompresión, resección del arco de C1 más resección del anillo fibroso de la dura madre, en la unión puede ser el tratamiento seguro y efectivo del Chiari tipo 2 sintomático en niños. Nosotros coincidimos mucho con ellos porque se me ha dado todo esto, ¿sí? Ahora, ¿qué conclusión yo puedo tomar en nuestro hospital? Nosotros, en consenso en la mayoría, queremos hacer, o vamos a hacer, o hemos visto que nos resulta bien esto, una craneotomía suboccipital, la resección del arco de C1, más la liberación de la banda fibrótica. Si nosotros abrimos la dura madre, hacemos la resección de las amígdalas, hemos visto que pues salen muy sintomáticos y en el futuro no va a haber realmente cambios y diferenciación. Entonces, con esta técnica hemos visto un manejo electrofisiológico que nos ha ayudado mucho a nosotros. Entonces, nosotros optamos por esto. Y, por supuesto, también hay compañeros médicos que quieren hacer otras técnicas y, por supuesto, que ellos lo pueden hacer, ¿sí? Pero nosotros concluimos en nuestra unidad que esto es lo que realmente les ayudaba. Les daba más beneficio por un menor riesgo, ¿no? Entonces, yo hice este flujograma que es lo que utilizamos mucho en centro médico en otros hospitales, que un paciente, un recién nacido con mielomeningocele, Chiari, ¿qué se va a hacer? Obviamente, lo principal es su plastia del mielomeningocele. Y posteriormente, valorar si ameritan una derivación. También, perfecto, ya al niño le hicimos su plastia de mielomeningocele. Ya le pusimos su válvula, porque no estuvo infectado. Si estaba infectado, obviamente, ya sabemos su ventriculostomía. Perfecto, ¿qué sigue? Hemos dicho que en muchos centros ya los dan, los dejan y los dan porque como ya se le resolvió todo, para nada. El niño tiene que tener un seguimiento. O sea, un paciente con un Chiari tipo 2 tiene que verlo, rehabilitación, urología, neurocirugía, ortopedia y neurología. ¿Por qué rehabilitación? Obvio, por las secuelas. ¿Por qué urología? Por la vejiga neurogénica que va a tener. No va a ser una vejiga muy grande, un reflujo, puede llevarnos a una hidronefrosis y, por supuesto, a una insuficiencia renal. Neurocirugía, pues bueno, para dar el seguimiento, ¿por qué? Uno, porque puede tener médula anclada, que es otro tema a tratar. Disfunción valvular y, por supuesto, nosotros tenemos que detectar, hacerle resonancia magnética, potenciales visuales de tallo y somatosensoriales, dermatomales, son necesarios, y detectar si tiene un Arnold Chiari tipo 2 y si le tenemos que ofrecer una cirugía, ¿sí? Porque eso es muy importante como neurocirujano, ¿sí? También tiene que ver ortopedia, por sus acciones de tendones, y obviamente neurología, ¿por qué? Por sus trastornos de migración y todas las malformaciones que vamos a tener. Yo creo que es un buen programa para poder ver a un neurocirujano qué seguimiento que le vamos a dar para que un niño tenga una mejor calidad de vida. Y, por supuesto, si el niño tiene una mejor calidad de vida, pues los gastos de un hospital y un desgaste familiar va a ser mucho mejor. Pues eso sería lo que yo les puedo compartir a ustedes. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ay, de hecho, se maneja ya hasta 5, Arnold Chiari tipo 5, pero los que más se manejan son los tres primeros. El Chiari 1 es, todos los Chiaris se basan en cuanto al descenso de las amígdalas cerebelosas. Y las asociaciones de otras patologías ya le dan el grado, el tipo 1, tipo 2, 3, etc. Por ejemplo, el tipo 1 es el descenso de las amígdalas más un syrinx, una cavidad intramedular o en el tallo también. Sí, que sería la siringovulva, es una dilatación del epéndimo. Sí, ya sea por la misma fisiopatología del descenso de las amígdalas, el Chiari 1. El Chiari 2 es como el que manejé, que se asocia con el mielomeningocele. Y el Chiari 3 también ya lo asocian con encefalocelas.
Y bueno, y hay otras más subclasificaciones, pero son los tres que manejamos principalmente, o que se manejan en la neurocirugía, los casos que se presentan específicamente.